¿Dónde estoy? ¿Estoy dentro del Human Village? Ah, bueno, ya saben qué eso significa. Muy buenas y buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video de Geometry Dash. Antes de que se asombren o antes que digan algo, chicos, sí, estuve inactivo por días, literalmente semanas, y la verdad que... A ver, aparte de tener flojera, viste, he actualizado mi propia PC, la verdad, he actualizado mi propia PC a Windows 11, la verdad, como estarán viendo en pantalla, la captura de pantalla antes de instalar todo, solamente instalé algunas cositas, viste, pero lo que me refiero es que aprovechando a que actualicé a Windows 11, que quería hacer un cambio, pero no un pequeño cambio, sino que un cambio que se note, viste, o sea, básicamente que se note, no solo por el contenido de Human Village, sino también creo que posiblemente para el canal, o sea, para el resto del contenido, claro, obviamente, pero obviamente voy a seguir usando la cámara, obviamente, voy a seguir usando la cámara, este tipo de modelo que he creado yo, perdón, no me juzguen por mi mente de 10 años, ¿viste? Y bueno, ya que estábamos con este cambio, he recreado mis iconos, ya que los borré por accidente, ¿viste? Así que he recreado mis iconos y he hecho algunas mejoras, ¿viste? Algunas mejoras. Pero este texto de pack obviamente es personal, obviamente es privado, no puedo negarse nada de ahí, por más que me lo pidan, pero bueno, cosas como son. También una cosa importante, que voy a seguir haciendo videos, obviamente, de Geometry Dash, directos. Hablando de directos, he hecho un nuevo overlay del canal donde tendré varias modificaciones, varias mejoras para que se note mucho, y aparte que esto lo hago con todo. Que también, antes que nada, tengo Ko-fi. También tengo Ko-fi para asignar, para no solo asignar, o sea, voy a usarlo como membresía del canal, aunque no tenga la monetización activada. Todo esto es tu pinche culpa, estúpido. ¿Cuáles serían esos beneficios al pagar una membresía de Ko-fi? O sea, en mi página de Ko-fi, obviamente. Pero bueno, a ver, vas a tener tu insignia personal, o sea, tu rol personal de Discord, de mi servidor Discord, que es Ko-fiados. O sea, vas a ver básicamente como un suscriptor confiado, ¿viste? Para así decirlo, con Ko-fi, ¿viste? Y bueno, básicamente unas previews de cómo va a ser los vídeos siguientes, o sea, como unas behind the scenes y eso, o sea, detrás de las escenas. También previews de vídeos que voy a postear, básicamente cosas para que se enteren de qué tipo de contenido será o qué cosas subiré. Así que nada, va a haber muchas sorpresas, la verdad, va a haber muchas sorpresas ahí. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Y también, bueno, esto también está inspirado en Steven Bro, básicamente, porque la verdad que lo sigo a ese YouTube, la verdad que me gusta mucho su contenido, como lo hace, y me inspiró a hacer uno propio, no copiarse igual, no soy como Carlos GD, discúlpame, porque yo no repetiría cada palabra de lo que dice, pero bueno, cosas como son, copias de guitar, literalmente, que repiten cada palabra, cada miniatura, pero bueno. A mí me pueden decir lo que quieran, que soy copia de Steven Elbro, a mí no me ofende, no soy como Peter Bryan, que se ofende y tiene que tumbar videos solamente porque le dicen copia. La verdad, las cosas como son, hay que... La verdad duele, ¿no? La verdad duele, sí. Pero bueno, alejando un poco de ese tema, también voy a usar mis caras, voy a usar las caras de memes en mi icono, tal cual como lo que hizo Steven el Bro. Básicamente lo uso como inspiración, pero si quieres decirme copia, está todo bien, yo no me ofendo. Y también los minis iconos, que es igual a Steven el Bro, así que perdón, Steven, por eso, que es una inspiración, que básicamente yo lo llamo mini kios, que en vez de la lo rojo que tengo abajo de la boca, viste, va a ser blanco, no va a ser color como, ok.
Pero bueno, cosas como son. Que van a estar en tanto de... en esta pantalla de intermisión, viste, que se le va la señal y todo eso. Bueno, me entienden, viste. Y en algunas partes de los videos. Cosa para que tenga un poco de interés. Pero la verdad, si ustedes quieren también estar en mi video, pues obviamente puedo hacer su icono ahí y... bueno, o sea, más o menos así. Yo no tengo problema que estén en mis videos. O sea, es para que sea más entretenido, viste. Así que también otra cosa importante, que he creado un canal nuevo. Un canal nuevo de YouTube, que solamente voy a estar subiendo niveles Easy e Insanes. O sea, Easy hasta Insanes en gameplay completo, sin ningún corte ni nada. Para dar reconocimiento a los creadores, básicamente, creadores de niveles. Tanto como creadores conocidos y no conocidos. O sea, los que tengan rate y los que no tengan rate. Los que sean buenos, obviamente. Los que sean buenos y los que no tienen rate. Básicamente, lo voy a subir. Lo voy a jugar y lo voy a subir. Así que nada. Eso nada más, o sea, espero que les haya gustado eso y nada, quiero mostrarle este pedazo de valiente que nada. ¡Tará! Bueno, pará, me faltó una cosa importante que no lo he puesto porque soy pilotudo, ¿viste? Sí, lo sé, mucha paja. Tal como vieron, ahí está mi Geometry Dash, con mi icono, o sea, con mis iconos nuevos, o sea, bueno, remasterizado básicamente. ¡Ay, pero qué idiota! Bueno, también está con las teclas, ¿viste? Las teclas de pop, pop, pip, pop, 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 para que se note. Y el mouse, cada vez que cliqueo, va a sonar así. O sea, se ve así más o menos. Y ahí están todas mis estadísticas de estrellas, user coins, secret coins, diamantes, leaderboard y demons. ¡Qué elegancia la de Francia! Así que nada, espero que les guste mucho este vale, porque lo voy a usar muchos en mis streams. Básicamente que es como el request y todo lo demás, viste, las cosas como son. Pero bueno, eso nada más, o sea, solamente es eso que quería mostrar nomás. Así que nada, eso, chicos, la verdad, solamente es eso que quería mostrar. También voy a poner más memes, obviamente, para que sea lo más divertido posible. Nada, espero que se pueda apreciar mucho el contenido, tal como voy a traer, viste. Perdón si no hablo bien, perdón si no soy coherente lo que estoy hablando, pero se hace lo que se puede, ¿verdad? Se hace lo que se puede. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. No sé qué decir, la verdad. Pero cada vez estoy tratando de mirar un poco más el arte de la animación y eso, y bueno, el tema del dibujo y tal. Bueno, no es que lo domine tal, pero bueno. Así que nada, ya, si te gustó el video, suscríbete para más videos si eres nuevo y te gusta mi contenido. Así que nada, chicos, muchas gracias por ver, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video y directo. Obviamente voy a ser directo. Chau, chau. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por venir. Suscríbete para Smet. Like si te gustó el video. Suscríbete para más. Puta madre, boludo. La concha de tu madre.